todos, bienvenidos. Para los que me conocen, bueno, y para los que no, que son nuevos, soy Fabián Lezari, soy de la ciudad de Santa Fe. Me dedico a hacer tortas, mesas de dulce, mesas temáticas, y también trabajo en porcelana fría. Un poquito, no como los grandes que trabajan cosas re lindas, yo trabajo en mi estilo. Y bueno, igual cada uno tiene su estilo para trabajar en porcelana, pero me destaco mayormente por la pastelería o las tortas, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy es vamos a decorar unos cupcakes, ¿sí?, con un modelado a mano, ¿sí? Y después esa temática, o sea, el tipo de modelado y todo lo puedes trasladar a las tortas, ¿sí? Tienen bastantes, hoy por hoy la demanda de tortas es bastante grande, ¿sí? Cada vez hay más acceso a redes en donde vos podés ver trabajos de todo el mundo. Y los clientes ya no son más que te vienen con la revistita y haceme esta torta. Ahora el cliente viene con la foto que bajó de la web y te dice quiero esto. Y se olvida que acá no hay cierto color, no hay cierto molde, no hay cierta pasta, no hay nada. Y tenemos que hacer un poco de malabar. Así que bueno, aparte de luchar con el clima, lógicamente. Tenemos climas donde están muy húmedos, climas donde están demasiado secos. Yo con respecto a la pasta que uso para modelar, no le pongo pasta de goma. Agarro mi CMC en polvo, ¿no?, y le agrego una pizca de CMC a la masa y con eso amaso. Voy a amasar la cantidad de masa que necesito para trabajar. No voy a... ¿Eh? Yo uso la masa que mejor me ayuda por mi trabajo. Con respecto al clima que tengo en Santa Fe, que de 365 días del año, 300 son con más de 70 de humedad, tengo que tener una pasta que resista esa humedad, ¿sí? Entonces uso Dewey. La gente acá de Buenos Aires casi no usa Dewey porque se le quiebra o se le seca. Porque en realidad comúnmente las masas donde están hechas no funcionan en su lugar de residencia. Hay una famosa pasta que no la voy a nombrar, que está acá en el... No, tendré que nombrarla porque es de la Expo, ¿no? Anastasia. Anastasia es de Lelitier. Lelitier está en Santa Fe, en la ciudad de San Carlos. Y esa pasta de forrar en Santa Fe no funciona. Se rompe, se agrieta, se estira como chicle y se te cae de la pared de la torta así. Pero vos la traes acá a Buenos Aires y funciona espectacular. Lo mismo pasa con la mayoría de las pastas. Igualmente, yo llevé Dewey a Ushuaia, porque cuando yo viajo me llevo mis bollitos de masa que uso para trabajar, y allá Dewey quedó como pastillaje. En 3 horas quedó dura como una roca. Entonces, según el clima que tengamos cada uno. Comúnmente, bueno, como les decía, siempre que voy a modelar, un poquito de CMC para poder modelar tranquilo, la pasta me queda más dura, más firme, ¿sí? Pero le agrego CMC a la cantidad que voy a usar. El excedente de esa pasta no va a servir más, porque a medida que pasa el tiempo se va a ir endureciendo cada vez más y pierde elasticidad, ¿sí? Va a quedar como que se cuartea todo, ¿sí? Entonces le voy a agregar CMC a lo que yo ocupo para trabajar. Si me quedó un poquito, que no es mucho, puedo agarrar moldecitos de silicona, pasta, y hago moldeo piecitas para tener guardadas para un detalle, para una torta, para un cupcake, para un montón de cosas. Con respecto al uso del molde de silicona, todos saben cómo se usa un molde. Siempre que voy a usar un molde de silicona, agarro el molde, supongamos que este es el molde, ¿sí? Tengo fécula. Coloco fécula sobre el molde, descargo si tengo exceso y voy a colocar la cantidad necesaria de masa dentro del molde. La idea de un molde es para agilizar el trabajo. Comúnmente, siempre que ponen masa dentro de un molde, colocan más cantidad de la que el molde necesita y se ponen a recortar con la tijera y con la esteca y todo. Eso no es trabajo ágil, chicas. Simplemente voy poniendo pequeños pedacitos. Puedo armar la pieza de a poco o de una sola vez. Si es azúcar, no hay problema. Puedo ir agregando un pedazo y otro, y cuando doy presión, se arma toda la pieza.
distinto a la porcelana. La porcelana, si yo agrego pedazos y pedazos, cuando se desmolde y se empieza a secar, se va a abrir todas esas partes como grietas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Vamos a trabajar lo primero que hacemos. Yo tengo unos muffins acá. ¿Sí? Está hecho con la receta de un budín de 4 cuartos. ¿Sí? ¿Saben lo que es un budín de 4 cuartos? O la torta 1, 2, 3, 4. Bien. Hago esa receta. ¿No sabés? ¿No? Una parte de crema. Dos de azúcar, tres de harina y cuatro huevos. Por eso se llama 1, 2, 3, 4. Todo se mide en el mismo recipiente de la crema. Lo que sí, la cocción es muy larga. Si lo voy a hacer en un molde de torta, la cocción me va a durar de 45 minutos a 1 hora y media. Es muy larga la cocción para moldes de torta, pero queda riquísima. Hay gente que suplanta la crema por la misma cantidad de manteca, o por la crema por la 3/4 parte de aceite. Si voy a usar aceite, voy a tener que tener cuidado de que sea un aceite de muy buena marca, que no me vaya a quedar feo el sabor de mi torta. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Acá, bueno, este es un muffin en un piretín número 10. ¿Sí? Tiene unas chispitas de chocolate y es de sabor de limón. ¿Sí? Después, cuando salgan, les voy a dar uno a cada una para que lo sostenga y se lo pase a la otra. ¿Sí? No es un amor. Vamos a estirar la pasta. A mí me gusta que el cupcake tenga una buena explosión arriba, el muffin. ¿Sí? Si no tiene decoración, es muffin. Si tiene decoración, es cupcake. ¿Sí? Si es chiquitito como de la bolsa, es magdalena decorada. En esta pasta no tiene CMC, no tiene nada. Está así nomás, como viene de la base. No demasiado grueso, finito, unos 2 o 3 milímetros. ¿Sí? Ahí ven que yo la puedo agarrar. No, no se rompe ni nada. Tengo esto. Esto es un sello de H&N. Lo pueden encontrar acá en la expo. Este hace como la textura de las obleas. Así, y de los heladitos. ¿No? Y hay una infinidad de sellos muy lindos. Yo elegí uno re lindo, pero no lo podíamos usar hoy porque hay que lavarlo para usarlo con azúcar. Tiene que estar limpio. Que bueno, vamos a colocar. Yo coloco la masa sobre el sello, paso el palo, voy a retirar y me va a quedar, no sé si lo van a llegar a notar, pero queda todo texturadito con los cuadritos. Comúnmente también le pueden poner a la pasta un toque de pasta de goma si hay demasiada humedad, para que quede más elástica y me ayude a trabajar, seque más rápido. No, no es lo habitual, porque ¿qué pasa? Cuando hacen la torta, por ahí siempre es un día antes o dos, excepto que sean suicidas y la hagan una hora antes de venir aquí, así que bueno. Busco un cortante, la medida de mi café. Ahí. Corto, ven que no es muy grueso, súper fino. CMC, ¿usan CMC para pegar? Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo agua? ¿Nadie? Ah. Coloco CMC. Bien ahí. Y voy a ubicar bien centrado en mi cupcake y suave con la mano voy a bajar. Que quede así con esa montañita, que queda simpático. ¿Sí? Con respecto, bueno, al que marcamos recién con la oblea, este de los diseños re lindos, lo estuve viendo yo recién, y la verdad que hay unos diseños muy muy lindos y son de goma. Eso es lo que tiene práctico. Yo lo primero le tenía idea porque pensé que eran de madera. Entonces yo, pero la torre con la madera. Claro,
Para la torta ponerle algo de madera es como que iba a andar de un lado, pero después tenías que... No, en cambio así es como que es más práctico. Se dobla y todo. Y te sirve más, le pones una argollita acá y lo usas OJ en el verano. Lo que vamos a hacer es en el primero, un diseño como de unos honguitos, ¿sí? Modelados. Siempre que voy a usar masa, la amaso primero. Por más que ya esté amasada, vuelvo a amasar porque necesito ver la textura con las manos, ¿sí? Si veo que la masa se me pega a las manos, vegetalina o rocío vegetal, hago así como una crema para manos y no se me va a pegar nada, ¿sí? No usen, en mi caso particular, yo no uso rocío vegetal para estirar la pasta, porque no es algo que se usa muy seguido. Y a veces si hace mucho que lo tienen, tiene un sabor raro, es como que se pone feo el aceite. Y estira la pasta de forrar y después absorbe todo ese sabor y el olor feo que tiene. ¿Eh? Comúnmente todos los modelados partimos de una bolita. ¿Eh? Entonces yo voy a hacer una bolita, nada de grietas. ¿Eh? Para que una bolita no tenga grietas, primero tengo que hacer es apretar, no me importa si queda como bolita o no. Una vez que tengo que me quedó acá, ven, como un maní, así apretado, una vez que está ahí, voy a liberar presión y voy a empezar a formar una bolita bien redonda. Entonces yo sé que ahí mi bolita no tiene grieta. El hecho de que no tenga grietas está bueno porque cuando yo quiero pintar con polvos, voy a poder pintar tranquilamente. En cambio, si tengo grietas, el polvo se va a meter en la grieta y esa grieta se va a notar mucho más todavía. Una vez que tengo ahí la bolita, ¿sí? Voy a hacer como una especie de pera, ¿sí? Una perita, y lo voy a llevar así y voy a empezar a darle forma de cono, pero gordito arriba. Ahí, ¿se vio bien? ¿Sí? Así voy a hacer uno de esta medida. Vamos a ponerlo acá arriba, si se ve. Y una machera, ¿sí? Y lo bajo un poquitito más, formando un cono gordito. Ahí tenemos dos, ¿sí? Uno más grande y uno más pequeño. Comúnmente las que hacen, trabajan en porcelana, lo habrán hecho. Agarro masa y después, con el cepillo, voy a texturar toda la masa. Yo igualmente este pedacito lo voy a dejar acá para que después pasen y lo vean. Texturo como si fuera pastito y va a quedar como un musgo, algo muy lindo. Que se puede usar, yo puedo texturar toda una torta si quiero, la torta completa. Entonces tenemos esta parte, que hicimos en verde, las bases de nuestro hongo. ¿Sí? Este está teñido con verde H de la línea Flavor. ¿Sí? Se tiñe de una sola vez. Para teñir el rojo y que me quede un rojo muy lindo, ¿sí? Como el suéter de Norma. ¿La conocen a Norma? Está sentada acá en la primera fila y nunca se quedó quieta. A ver, que levante la mano Norma. ¿Quién es Norma? Ahí está Norma. Y siempre amaso de vuelta la pasta, ¿sí? ¿Qué hacemos primero? Compré colorante de Flavor y lo puse en la masa. Bueno, les explico para que no les cueste tanto hacer el rojo. Colorante rosa, ninguna gama de rosa, el rosa solo de la línea Flavor. Otras marcas no sé porque yo no la probé. El rosa solo hasta que queda rosa chicle, así bien, más fuerte que esto. Cuando quedó así, recién ahí empieza a incorporar rojo. Entonces va a quedar más rápido rojo, van a gastar menos y va a ser más brillante el color, queda como el del auto de carro. ¿Por qué? Porque si yo pongo rojo primero la masa blanca, voy a tener que subir toda la escala de los rosas primero. Entonces yo agregando otro color, directamente en la escala del rosa lo hago en un solo paso que no me va a deteriorar ni la masa
Para nada, porque el rosa se llega de una sola vez. No viene rosa fluo, no. Viene en pasta. Los colorantes que sirven para las tortas son los en pasta de Flavor. Igual hay varias marcas que tienen polvos para pintar y todo eso. Hay flúor, pero para pintar. Los de la línea de Flavor Flúor no son para tortas. Así que bueno, lo mismo con el azul, chiqui. Llego por escala de colores. Si yo sé que el colorante azul, primero cuando lo pongo en la masa blanca va a ser celeste, ¿por qué no pido primero la masa celeste? Después le agrego un azul T, que es un celeste más subido, y a lo último coloco el azul F o el azul E, o azul sol. Y voy a lograr un azul bien vibrante. Le voy quitando un poco de, no sé cómo llamarlo, de no dañar la masa, porque a veces para llegar a un color se termina dañando la masa porque se contagia, porque la saturan de color. Y siempre descanso. Siempre tiene que descansar. Bueno, tenemos la bolita de masa. La amasábamos bien. Hacemos una bolita ahí. Y ahora distinto a hoy. ¿Vieron que hicimos una pera más larga? Ahora vamos a hacer una pera más como puntita. Como una gota. ¿Sí? ¿Ven bien? Ahí, yo como no veo ahí las palitas. Tenemos la lagrimita ahí. Apoyo mi mano en el dedo gordo. ¿No? ¿Ven? Apoyo en el dedo gordo, en la parte gorda de la lagrimita, y sostengo con el otro así. Y voy a empezar a hacerla girar. El dedo gordo va a tratar de hacer una presión hacia adentro. ¿No? Como si fuera una sopapa. Para poder encastrar después la zona verde. ¿Sí? ¿Ven? Si llega a ver, queda como un gorrito de arco, de los gnomos. Tengo uno ahí, voy a hacer el otro, que era más chiquito. ¿Sí? Repito el proceso, una lágrima. Y ahí va a ver. ¿Sí? Tenemos ahí. Voy a agarrar mi cupcake. ¿Sí? Siempre te voy a pegar, uso CMC. Pueden comprar el que viene ya hecho en la botellita. O pueden ser un poco más inteligentes y prepararlos ustedes, que les va a salir más económico. Tienen las dos opciones. No es que la botellita sea malo, está bueno porque tiene un pincelito y todo, es re práctico. Pero por ahí, si usan muchas cantidades, es más económico hacerlo a veces, porque la botellita es chiquita, no viene botellas grandes. Yo siempre me preparo en esta botella. Para esta botella uso 1 litro de agua y 1 cucharada sopera de CMC al ras. El CMC es un polvo, ¿sabían? Sí. ¿Cómo se llama? ¿No? Muy bien. ¿Bien? Martín sabe. Carboximetilcelulosa se llama. Tiene un nombre re lindo. CMC. Entonces lo prepara, lo ponen el agua y la cuchara de CMC. Se le va a hacer todo un bodoque como grumos. No lo tiren. En ese paso todas lo tiran. Me salió mal. No, tengo que dejarlo descansar 24 horas para que ese grumo se vuelva líquido. Al otro día, si ustedes lo dejan al otro día, va a ver que está líquido. Chiquis, tenemos... Coloco CMC. Siempre que coloco CMC es lo justo y lo necesario para pegar. Si yo coloco de más, no va a pegar, sino va a hacer que la pieza resbale y se desarme. ¿No? Como es para un evento infantil, no puedo usar palillo, entonces tengo que tratar de tomar recaudos de que la pieza quede bien pegada. ¿Ve? Y coloco un poquitín de CMC acá arriba. ¿Ve? Ahí, y vamos a pegar la copa de nuestro hombro.
Sí. Si queda como una gelatina es bastante molesto para trabajar a veces. Porque tenés que poner nada porque si no resbalas. Mejor que quede entre líquido y no tan. Igual después lo pueden pasar a ver acá. Hay que mojarla. Tiene que humedecer. Si yo lo dejo como gelatina va a formar una película que va a hacer que lo que yo pegue se deslice hacia abajo. ¿Sí? O no pegue bien. Entonces es preferible que sea un poco menos gel. Igualmente hay gente que lo hace duro como una gelatina y con el pincel va sacando un poquito, pero no es el mismo resultado. O sea, lo que quieren lograr es un gel como de brillo para pegar, y en realidad no funciona con eso porque las cualidades del CMC son otras. El gel de brillo está hecho como si fuera una jalea, son dos cosas totalmente distintas. Así que bueno, pegamos ahí, ¿no? Tengo uno y el otro. Le vamos a colocar un poquitín de CNC también. Yo creo que no volví a mojar el pincel, estoy usando la carga del pincel. Vamos ahí. Si quiero después con colorante blanco y el cabo de un pincel le puedo hacer unos puntitos o un cotonete. Si tienen más trabajo, masa blanca chiquitita, una vez que está seco, hago los lunares, ¿no? Para hacer unos pastitos, miren. Una bolita de masa, miren. Y la voy a hacer fina de los dos lados, ¿no? Voy a doblar al medio, ¿sí? Y voy a afinar el lado más grueso. Hace demasiado calor, acá se está pivoteando todo. Tengo ahí, vuelvo a doblar, acomodo y desde el lado más grueso vuelvo a sacar otro pelito. Subo. ¿Sí? Y nuevamente voy al lado grueso y saco otro pelito. Ahí ven. Yo así puedo hacer muchas matas de plantitas sin hacer mucho rollito. Con uno solo voy estirando y sacando. Un poco el excedente. ¿Qué se va a llevar el cupcake? Yo. ¿Vos? Bueno. Norma se va a llevar el cupcake.